Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la serie de los tipos de Pokéball. En esta serie que tendremos todos y todos esos tipos de Pokéball que hay y los analizaremos y también sabremos cuándo han salido en el anime. Y bueno, pues este tipo de vídeos se hacía desde mayo, así que no lo subía y quería volver a traerlos hoy. Y bueno, pues ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos la Amor Ball. Y bueno, en primer lugar vamos a ver qué es la Amor Ball. Que bueno, la Amor Ball es un Pokéball introducido en la segunda generación que aumenta la probabilidad de capturar un Pokémon de la misma especie que el utilizado por el usuario, siempre y cuando sean del género opuesto. Es decir, que si tú vas a capturar un Pikachu y tienes un Pikachu masculino y el Pikachu que vas a capturar es femenino, pues ahí aumenta la probabilidad de capturar este Pokémon. Y bueno, pues por eso se llama Amor Ball, porque entre géneros opuestos se atraen y es más fácil de capturarlo. Y bueno, pues ¿cuál es su ratio de captura? Su ratio de captura la verdad es que es uno de los más fuertes. Por ejemplo, la Pokéball tiene un ratio de captura de 1, la Pokéball normal. Y la Super Ball tiene un ratio de captura de 1,5. Y sin embargo, la Amor Ball tiene ese ratio de captura de 8, que es uno de los más altos que hay, comparado con la Master Ball, que ese es prácticamente incomparable, porque la Master Ball el ratio es de 255. Pues el que le sigue de Pokéball, un poco extraño, pero tampoco tan extraña, es el de la Amor Ball, que tiene el ratio de captura de 8. Las Pokéball normales de otros estilos, como Caso Ball, Mayo Ball, Buceo Ball, tiene el ratio de captura de 3,5, y aquí, como podemos comprobar, es más del doble. Y bueno, pues básicamente esta Pokéball especial, como es la Amor Ball, se consigue en Pokémon Oro, Eargol y Plata, Soul Silver, por el medio de los Boguris, que lo fabrica el artesano César de Pueblo Azalea. Y bueno, pues la verdad es que tienes que darle esos Boguris y ya te fabrica la Pokéball. Y bueno, pues también la podemos conseguir en Pokémon Sol y Luna en la biblioteca de Ciudad Malí, que nos la entregará el profesor Gabriel Ock si llevamos en el equipo un Persian de Alola, pero solamente nos entregará una, así que tened mucho cuidado en dónde la usáis y posiblemente capturarlo, y así por lo menos sale que ese Pokémon ha sido capturado con la Amor Ball y no la desperdiciar. Y bueno, pues esta Pokéball no se puede comprar. Sí es cierto que en Pokémon X e Y se puede comprar, pero solo para estar como expuesta, solo está de decoración. Es decir, que la podemos encontrar en la boutique de Pokéball, pero solo está de decoración. Y ahora vamos a la parte del siguiente del vídeo, que es cuando se encuentra en el anime. ¿Cuándo aparece? Pues bueno, esta Pokéball aparece en el anime, pero solo aparece una vez. Y bueno, pues fue en la tercera temporada, en el episodio 27, que se llama Cultivando Boguris en español. Y bueno, pues solo aparece en una imagen y es cuando César se pone a hablar y tal así, y aparecen un montón de Pokéball en la imagen, y aparecen todas las Pokéball que se pueden hacer con los Boguris, como la Rapid Ball, Nivel Ball, Cebo Ball, Peso Ball, Amigo Ball, Luna Ball, Competi Ball. Y bueno, pues esa es la única imagen que aparece en todas esas Pokéball y en las que se puede apreciar la Amor Ball. Después no se ha visto nunca más en el anime esta extraña Pokéball. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que me ha encantado mucho grabar este vídeo y buscar este tipo de curiosidades. Así que ya sabéis, si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos con todas las Pokéball, pues podéis apoyar con un pedazo de like. Si eres nuevo, pues dar al botón de suscribirte. Y un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!